Bien, para cualquier ciudad, cualquier comunidad autónoma, cualquier país, uno de los instrumentos más importantes que hay a lo largo de todo el año, pues son los presupuestos de esa propia ciudad, de esa propia comunidad autónoma o de ese propio país. Y constituye, como digo, el instrumento más importante para el desarrollo de ese país. España no es ajena a esto y por eso desde el Partido Popular le damos la importancia que merecen unos presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos generales del Estado del año 2018 que desde el Partido Popular calificamos como históricos. Si uno analiza la cantidad de nuevos proyectos que van incorporados dentro de estos presupuestos y que van a afectar directamente a tantos millones de españoles, uno no puede dejar de manifestar la satisfacción por la sensibilidad que ha tenido el Gobierno de España con todos los españoles en general y con los melillenses de manera especial. Y más adelante daré detalles de estos proyectos que vienen recogidos dentro de los presupuestos generales del Estado. Pero me van a permitir que exprese mi asombro por el esperpento en el que se ha sumido el Partido Socialista de Melilla y que desde el primer momento dijo que iban a votar en contra de los presupuestos generales del Estado, incluso sin haberlos conocido antes, que esto dice todo del nivel del Partido Socialista de España a nivel nacional y del de Melilla en particular, como un partido político sin conocer los presupuestos, el detalle de esos presupuestos, dice públicamente que los va a votar en contra. Y así hizo su secretario general, el señor Pedro Sánchez. Pero decía que se ha visto sumido en un auténtico esperpento el Partido Socialista, algo, como digo, esperpéntico, y que no tiene ningún sentido y es de una incongruencia manifiesta. Por un lado, presento enmiendas para que se apoyen y se aprueben, pero si se llegaran a aprobar, voto en contra de los presupuestos, por tanto, no se podrían aplicar esa enmienda que he aprobado. Ese es el Partido Socialista que tenemos en nuestra ciudad. Y la realidad del Partido Socialista es que va a votar en contra del aumento de las pensiones. Y la realidad del Partido Socialista es que va a votar en contra del aumento del sueldo de los empleados públicos. Y la realidad del Partido Socialista es que va a votar en contra de la equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales con el resto de policías autonómicas. Y la realidad del Partido Socialista es que va a votar en contra del 75% de bonificación para el transporte tanto aéreo como marítimo para el conjunto de los melillenses. Y la realidad del Partido Socialista es que va a votar en contra del 60% de reducción de IRPF para todos los melillenses. Y la realidad del Partido Socialista es que va a votar en contra del proyecto de ampliación del puerto, de los presupuestos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto de ampliación del puerto. Es decir, esa es la auténtica realidad del Partido Socialista, que para unos presupuestos históricos, para el conjunto del país, pero de manera singular para Melilla, pues el Partido Socialista va a votar en contra de todo esto y va a votar en contra el Partido Socialista de la obligación de servicio público con líneas tan importantes como las de Sevilla, Granada y Almería. Va a votar el Partido Socialista en contra de todo lo que acabo de comentar, que son medidas fundamentales para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad.
que son medidas que inciden directamente en el bolsillo del conjunto de los españoles y de manera especial y particular del conjunto de merillenses. Porque una vez que se aprueben los presupuestos del año 2018, que será gracias al Partido Popular, los merillenses se van a ahorrar dinero cada vez que viajen. Los merillenses van a tener oportunidad de ir a otros destinos distintos a los de Málaga y Madrid a través de avión, como son Almería, Granada y Sevilla. Los merillenses van a ver cómo una obra, quizás la más importante del siglo XXI para nuestra ciudad, se lleva a cabo con 292 millones de euros de inversión. Eso al final es generación de inversión, generación de empleo y, por tanto, oportunidades a merillenses que actualmente no tienen ningún empleo. Es decir, yo creo que son, como digo, unos presupuestos históricos para la ciudad de Melilla y que lamentablemente el Partido Socialista va a votar en contra.